Leonardo Quesada, de Hackers, dio un comentario contra Carlos Menéndez. Entre tantas cosas, le dijo que pareciera que está realmente picado porque no pudieron retener a Eduardo Andrade. Y ahora les toca conformarse con las obras, con la Lavaza, con Matamoros. Veamos qué fue lo que dijo Lazo. Usted, señor Menéndez, le ha lanzado puntas a Eduardo Andrade y no se haga porque no es perita en dulce. Cuando usted quiere decir o lanzar algo, lo hace y lo hace muy bien. Resulta que antes Eduardo era el mejor, lo máximo, jugaban, bromeaban. Ahora que se va, no, es que el otro era mejor. Con el otro teníamos más química, con el otro teníamos más rating. O sea, ¿de qué estamos hablando? Eso también es lanzar una punta para, de cierta manera, minimizar el trabajo del compañero que se está yendo. Y a mí me sorprende porque en su momento usted le hicieron lo mismo y ahora viene y hace eso. No, no me venga acá con el cuento de que, ay, que era una broma y no le eche la culpa a las páginas de la farándula, porque las páginas de farándula replican lo que sale de su boca. Yo no voy a hablar mal de él. ¿Dónde tú me quisieras? Ay, me llegó un chisme que dice que no llega a competencia. ¿Ya? Así es, bebé. La pelea es peleando y no te las vamos a dejar fáciles, primero. Segundo, hoy porque estoy feliz y es viernes y voy a la fiesta. ¡Ay! Por eso estoy de rojo. Pero mañana, que me desocupe de la fiesta, te ubico, papito. ¡Ay! Porque mañana te siembro, porque parece que te falta que te afilen, porque parece que en ese set que hay allá en el cerro, ¿ya? Hay mucho aire acondicionado. Entonces parece que a este presentador, a este anchor, le da mucho aire y el cerebro se le congela y no le llega mucha agua al tinaco. Entonces no entiende bien cuando uno habla, ¿ok? Cuando uno dice las cosas, es el único que entiende mal. O sea, está, la otra entiende. Sí, yo lo entiendo. No lo entiendo. Ya eso las neuronas que la tienen en terapia intensiva, pues, mami. Yo creo que lo peor que le puede pasar a alguien en televisión es meterse con Carlos. No, y esto te la estoy lanzando suave. Mañana te doy, mira, el GPS para que te ubiques, papito. Ok, y llegó el día. Esta noche se supone que es el debut de Cabeza de Chancho. Ya les voy a decir por qué, porque hay más pruebas. Ya sabemos cuántos pares de zapatos llevo a Quito. Ya se lo cuento en instantes. Ahora. Bueno, realmente a mí siempre me ha encantado la forma como lleva la polémica Carlos Menéndez, que le da ese toque humorístico y polémico a la vez al momento de que tiene que contestar a sus detractores. Pero si te pones a analizar lo que dijo Menéndez, no dijo mucho. Al final no dijo mucho. Sencillamente se burló de las condiciones intelectuales de la Cito en base a lo que se ha venido hablando. O sea, realmente yo sí creo que después de todo lo que se ha dado, quedó un resentimiento de parte de todos los que conforman BLN, la competencia, la nueva BLN, la competencia. Pero no es que hay odio, envidia. Sencillamente fue un personaje que se le fue y que obviamente sí les va a hacer falta y que por eso es que la producción está sobre la picada buscando a quién llevar y que probablemente sea Carlos José Matamoros. Verónica. Exactamente, yo como lo dije la semana pasada, esto de aquí es obviamente, aún les duele la partida de Eduardo Andrade, ¿verdad? Pero bueno, en realidad esto es el cuento de nunca acabar. O sea, ya se fue, vamos para 15 días con el mismo tema, con el mismo dilema. Todos contra todos. O sea, ya superen, a Belena le digo, ya superen el caso, ya Eduardo se fue por algo mejor. No lo estoy desmenospreciando, no estoy diciendo que ustedes no es algo que les sume, pero obviamente en el camino se te vienen cosas mucho mejores y ya deben más bien superar este tema y dejar que siga su camino. Y la Cito sí fue un poco fuerte. A la Cito no sé qué es que te pase, hermano, que se te están alzando demasiado los humos. A ver si Carlos, ¿cómo se llama? ¿La Cito le parece fuerte? No, tengo duda. La Cito fuerte no lo es. Se le está subiendo mucho los humitos a la Cito. Pero ya hace rato. Pero a ver, ¿qué tiene? ¿Humo o hielo? Menéndez dice que tiene hielo en la casa. Dice que tiene humo. Y, bueno, Menéndez dice porque tiene congelado el cerebro. Yo no estoy diciendo que tiene congelado el cerebro. Pero está diciendo que todo, pero tiene mucho humo. Se le está subiendo los humos, o sea, está muy está desubicado. Muy desubicado. Él está, no está en tiempo y espacio todavía.
Hermanito, esto es normal en la farándula. Hay que estarse peleando siempre. Se tira uno las pullas, el otro le contesta. Yo no creo que Leonardo Quesada ni tenga humo ni tenga congelada la cabeza. Él es un tipo muy hábil. Él es un tipo inteligente y tiene que hacer su trabajo. Recuerde que esa es la esencia que él tiene que dar en farándula y el otro que no se queda atrás. A mí me gustan estas peleas. Sí, a mí también me encanta. Me parecen entretenidas, me parece que llaman las. Me parece que eso, de eso vivimos. Esto es lo que tenemos que hacer. Y son heridas que ya van a sanar, porque hoy Carlos les va a dar. ¿Ves? Matamoros tenía el pasaje comprado para hoy, o sea, hoy lunes viajó a las 5 de la mañana a Quito. Mi amor, ya viajó ayer. ¿Cuántos pares de zapatos llevó? 12. ¿12? Y pagados a... O sea, yo dije 10, le han dado 2 de yapa. No, 12 y 1 de yapa. ¿A cuánto le dejaron cada uno? 13. A cada uno cuesta 60, 75. O sea, sí, invirtió. Invirtió en 12 zapatos. Y $720. Solo uno que nosotros se lo dimos como marca. Para que nos haga, obviamente, publicidad. Ok, y pidió algo en especial en los zapatos. No, el algún man color es en especial. No, a él le gustan las botas. Eso. No, le gustan las botas. Okay. Si le ven botas, son de bacano como tú. Ok. Y como de él también. ¿Qué pasa de bacano? Bueno. ¿Qué podemos esperar del señor Carlos Menéndez, que cuando salió de TC habló mal de TC y fue a alabar a Ecuavisa? Ahora que lo llamaron de Gama, ataca a Ecuavisa y alaba su programa. Entonces, ¿qué es lo que les deja de mensaje, señores de Gama? Que cuando ustedes también desistan de sus, de su trabajo, va a ir nuevamente a Ecuavisa. En TC no lo van a recibir, va a ir nuevamente a Ecuavisa. Espero que no le abran las puertas, ¿no? Porque es un mal agradecido diciendo ese set de no sé qué cosa. Ecuavisa tiene muchísimos recursos y muy buenos para tener un buen set, señor Carlos Menéndez. Hay que ser un poco más respetuosos. La vez pasada se refirió a los paginuchas de farándula, donde, por cierto, una persona como Chiquilín, que tiene una paginucha de farándula, le estaba haciendo la entrevista a usted. O sea, no tiene ni siquiera respeto por la persona que le está haciendo la entrevista. Yo entiendo que usted se refiere a aquellas páginas pues que a veces sacan de contexto, pero no generalice, porque si no vamos a decir también nosotros, los periodistas, todos los bailarines son iguales, igual de malagradecidos que usted, igual de chuchumecos. Entonces, debe de ser doble moral. Si usted trabajó con este señor Eduardo Andrade y eran ñañitos, que era lo mejor, y hasta le tiraba a Matamoros porque no lo llamaron, y ahora resulta que abre los brazos para recibir a Matamoros y le da duro a Eduardo Andrade. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Matamoros va con todo, hasta con perro incluido, porque se basta con su mascota. No le devuelve el perro. Se lleva todo porque tiene contrato indefinido. Bueno, a mí me contó una fuente bastante cercana que una de las más felices, pero afectadas a la vez, fue la mamá, porque dijo que es su adoración, es el niño de sus ojos, y hoy por hoy siempre almorzaban juntos, casi que vivían juntos, y ahora no lo podrán hacer. No, y te doy un dato, Santi. Lo que hace tiempo tuvo un problema Matamoros con su mascota en el aeropuerto. ¿Ese es el mismo perro del de la gringa? Sí, es su perro porque él tiene una enfermedad. Matamoros tiene problemas de ansiedad y su perro está, creo que, domesticado para ello, para ayudarle a él con su enfermedad. Por eso también se lo lleva.